sabrás la delicia de video. Hoy, cookies, les tengo la dulce combinación de dos mundos en un postre fusión que se llama Cheesecake de Baklava. Ya hacía falta un postre en este canal, amigos, y entonces me encontré con esta delicia un día que estaba haciendo investigación en Pinterest y la verdad es que me pareció súper genial porque es justo la combinación de dos de mis cosas favoritas, de el postre así turco griego que se le conoce como baklava o baklave o baklava, como sea que le digas, que hicimos también en un video pasado, y también de uno de los postres más populares americanos, que es el cheesecake o pie de queso. Entonces a mí me pareció como un punto intermedio entre hacer baklava, que es súper complicado, y hacer el como el challenge así de TikTok de crinkle cake que hicimos hace poquito. Me pareció el punto perfecto, entonces se los voy a enseñar. Anoten todos los ingredientes que tienen en la descripción y empecemos. Nuestro postre fusión va a tener tres pasos. Vamos a hacer primero un simple syrup, que es como la mielecilla que suele tener baklava encima. Vamos también a preparar el relleno y la parte del cheesecake. Empezamos con el simple syrup. En una olla pequeña vierto azúcar y agua a partes iguales, además de miel, un pelín de esencia de rosas y un poco del jugo de medio limón. Esto lo revolvemos a fuego medio y cuando vemos que hierve bajamos a fuego bajo y dejamos que se espese unos 20 minutitos. Cuando esto pase voy a colarlo en otro recipiente y dejarlo a un lado para que se enfríe por completo. Por mientras se enfríe un poco nuestro jarabe, vamos a preparar el relleno de nueces. Y yo estoy usando unos pistachos porque me encantan y unas nueces. Queremos pistachos en pedacitos chiquititos pero todavía perceptibles y por eso uso a la rodillín para quitarme el estrés y semitriturarlos dentro de una bolsa resellable. Ustedes háganle como quieran, pero que les queden algo así. Después mezclaremos los pistachos con las nueces y le añadimos un poco de canela, un pelín de sal para balancear sabor y revolvemos. También le añado un poco del sirope ya enfriado, revolvemos y reservamos para usar después. Un inciso por aquí, amigos, y es que antes de seguir con esa receta es muy importante que su masa filo esté a temperatura ambiente antes de poder usarla. Entonces esta es una masa filo que yo compré en el supermercado, se encuentra en la sección de congelados, y si no la encuentras en el tuyo, pues ya sabes que la Cookette tiene una receta donde la hizo desde cero, pero el caso es que si la compras así, pues normalmente está en congelado, entonces se tiene que descongelar pues unas 3-4 horas en la refri y ya después sacar a temperatura ambiente. Entonces vamos a hacer eso. Normalmente vienen dos paquetitos y aunque haya estado en la refri descongelándose, los sacaré a temperatura ambiente mientras hacemos lo siguiente. Y nuestro tercer elemento va a ser nuestro relleno de cheesecake o pie de queso. Vamos a hacer uno sencillito, normalito, y para eso voy a ocupar a mi batichica. Que hace rato no la sacaba. ¡Ay, la extrañaba! Tenemos queso crema a temperatura ambiente que batiremos primero con azúcar hasta que esté cremoso. Luego le añadimos crema para batir, un poco de crema agria, vainilla líquida, un par de huevos y fécula de maíz. Esto es opcional, pero puedes añadir también harina para que espese mejor. Se bate hasta que quede todo incorporado. Ya tenemos nuestros componentes para empezar a hacer nuestro edificio de sabor. Entonces, amigos, ya nuestra masa filo está a temperatura ambiente. Voy a trabajar como con un rollo a la vez para que no se seque. Y también es muy importante, si tienen a la mano una toalla así bien limpia, que esté un poquito húmeda, porque nos va a servir para que no se nos sequen nuestros rollos pergaminos. Voy a desenrollar esto con cuidado y miren qué bonitas y delicadas estas capas. Parece papel para calcar. Lo importante es que utilices tu molde para medir cuánta masa filo vas a necesitar para hacer todo ese montón de capitas. Pongo el molde encima y corto lo necesario con un cuchillo. Ya cuando esté medido, hay que barnizar la base con un poco de mantequilla derretida y vamos a poner encima una capa de filo. A esta también la barnizamos con mantequilla. Y luego va otra capa de filo y así haremos hasta contar unas 15 o 16 capas. ¿346 minutos más tarde? Ya.
ya es la última, creo. Al final, amigos, perdí la cuenta. Creo que son como 15 o 16. Lo importante es que tengan una base como suficientemente gruesa porque va ahorita un buen relleno encima. De la mezcla de nueces, aparten un poquito para el final y vamos a poner otro poco acá encima de las capas de filo y esparcimos bien. Enseguida va este relleno de cheesecake que sí o no que te deja babeando. Dale like al video si sí. Uso una espátula para esparcirlo bien y encima va otro poco de las nueces. Y aquí ya podríamos dejar nuestro cheesecake y aún así quedaría precioso, divino. Pero amigos, vamos a ponerle otro montón de capas adicionales arriba para que así sea como esa experiencia del baklava. O sea, que sea como capitas, relleno y capitas, pues con un añadido de cheesecake. Destapo las masas filo que estaban bajo la toalla húmeda y ponemos las capas como las hicimos antes, siempre barnizando con mantequilla. Después. Cuando ya tengamos la última capa, vertemos un poco más de mantequilla encima, porque esto es lo que le da saborcito. Y sobrevivimos, amigos. Ahora toca meter esto a un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit por unos 45 o 50 minutos. Está enloviendo y ya cuando esté como bien, bien doradito es cuando ya está. Así quedó después de hornearse y justo ahora es mejor añadirle el simple syrup para que se meta por todos los recovecos y ayude a separar las capas. ¡Yummy! Por si fuera poco, terminamos añadiéndole la mezcla de nueces que le habíamos apartado antes. Y yo sé que tienen muchísimas ganas como de entrarle ahorita porque no saben lo rico que huele esto, pero amigos, va a estar mejor si lo dejamos enfriar ahorita a temperatura ambiente y luego también hay que dejarlo unas 2-3 horitas, yo diría 3, en la refri para que así se forme bien la parte del cheesecake. Créame, vale la pena. 2000 años más tarde. La verdad, juguetos, es que he estado babeando desde que salió del horno esta cosa, así que ya no me puedo aguantar más, tenemos que probarlo. ¡Mira, por favor! Que estoy triste que ya pasó mi cumpleaños porque esto hubiera sido el perfecto pastel de cumpleaños. No saben, yo creo que es mi postre favorito. Es que tiene todo lo bonito que tienen los postres, así que son un éxito. O sea, la textura es impresionante. Es la perfecta combinación. Tiene crunchy por arriba y abajo y en medio cremosito del cheesecake. Y la verdad es que nunca había hecho baklava como con un simple syrup que tuviese miel o esa esencia así como de rosas. Y ese toque que le da, Flora, no saben, no está nada empalagoso. Entonces, también es un peligro porque como que te da ganas de comértelo entero. Pero en serio, es lo mejor de ambos mundos. ¡Wow! Y lo bonito de este postre es que está justo en ese intermedio de dificultad que les dije. O sea, si tienes como un poquito más de tiempo para hacer algo más elaborado que el crinkle cake, que es súper sencillo, puedes hacer esto para dedicárselo a una persona especial. Y si te quieres complicar aún más, pues también tengo esa receta para ti. Te voy a dejar ambos videos aquí abajito para que los puedas ver después. Acuérdate de darle like a este y de compartirlo con toda tu familia y tus amigos y la persona a la que quieras que te haga este postre. Y déjenme por favor más sugerencias de así como recetas fusión, porque saben que me encanta como que mezclar las cosas de dos culturas así deliciosas. Es que qué bonito este bebé, bebé de baklava cheesecake. Amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta. Recuerden suscribirse y darle la campanita y nos veremos en el próximo La Cuquette. Adiós.